Para nosotros los cristianos, la alegría es una verdadera necesidad. Cuando el alma está alegre, se vierte hacia afuera, tiende alas para volar, hacia Dios, hacia los demás. Para excederse también en el servicio, un corazón alegre está más cerca de Dios. Se dispone para llevar a cabo empresas grandes. Es estímulo para sus hermanos. La meditación del día de hoy: somos creados para la alegría. Veremos cómo el Señor quiere que sus discípulos estén siempre alegres y todo lo necesario para conseguir esa felicidad, que no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor, a su poder. Buscad continuamente su rostro. Cuando no buscamos a Dios, es imposible estar contentos. La tristeza nace del egoísmo y del afán, de esas compensaciones egoístas que busca el corazón. El descuido de las cosas de Dios y de nuestros hermanos, los hombres. Muchas veces esa tristeza viene de estar pendientes de nosotros mismos, en definitiva. Sin embargo, el Señor nos ha creado para la alegría, nos quiere más alegres. Cuanto más cerca estamos del Señor, más alegres estaremos. Ya en el Antiguo Testamento se anunciaba: no temas, tierra, alégrate y gózate, porque son muy grandes las cosas que hace el Señor. Alegraos y gozaos, hijos de Sión, en el Señor vuestro Dios, que os dará la lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la temprana y la tardía de otras veces. La tristeza, por otra parte, paraliza los mejores propósitos de santidad y de apostolado y oscurece el ambiente. Es un gran mal. San Pablo advertía una y otra vez a los primeros cristianos: alegraos siempre en el Señor. Y de nuevo os digo, alegraos. Por otra parte, en medio de las fuertes contradicciones que estaban padeciendo, la alegría era su fortaleza, y en medio de ella sabían estar alegres para traer a otros a la fe. Este es el punto más importante que debemos aprender. Contradicciones tendremos siempre, dificultades estarán por todas partes, pero el cristiano ha de saber buscar en la fortaleza de Dios esa alegría y esa serenidad para no perder la paz que solo la fe puede dar. La tristeza no se origina por las dificultades o los sufrimientos más o menos graves, sino por dejar de mirar a Jesús. Por eso Santo Tomás nos enseña que este mal del alma es un verdadero vicio causado por el desordenado amor a uno mismo. Es como una raíz enferma que solo produce frutos amargos. La tristeza origina muchas faltas de caridad, despierta el afán de compensaciones, permite, con frecuencia, que el alma no luche con prontitud en las tentaciones que provienen, por ejemplo, de la sensualidad. San José María Escrivá nos decía que lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Pues la alegría es el primer efecto del amor y la tristeza, el fruto estéril del egoísmo, de mi egoísmo, de mi pereza, de mi desamor. Y en definitiva, la tristeza mueve a la ira, al enojo. Así experimentaremos que cuando estemos tristes, fácilmente nos enfadamos, nos airamos por cualquier cosa. Y más hace al hombre sospechoso y malicioso, y algunas veces turba de mal modo la paz de los demás, el sentido de los demás. El alma entristecida cae con facilidad en el pecado y se queda sin fuerzas para el bien. Es camino cierto para la derrota. Como la polilla al vestido y la carcoma a la madera, así la tristeza daña el corazón del hombre. Esta frase la encontramos en el libro de los Proverbios y es bueno meditarla, porque así,
como estos pequeños animalitos hacen un gran daño, así la tristeza, de a poco, va haciendo un gran daño al alma. Si alguna vez sentimos que nos rodea esta mala enfermedad y que ya se ha introducido dentro de nosotros, porque nos despertamos y anochecemos tristes, malhumorados, porque las cosas de Dios incluso nos traen mal humor, debemos examinar dónde tenemos puesto el corazón. Porque si Dios nos dice, alégrense, el corazón de los que buscan al Señor, deberíamos estar alegres si en realidad le estamos buscando a Él. ¡Qué difícil es estar triste! Luz, para que investigues los motivos de tu tristeza. Aún en medio del dolor, de la pobreza y de la enfermedad, cuando de verdad andamos con la mirada puesta en el Señor, somos generosos y Él nos está pidiendo algo y entonces abrimos nuestro corazón en esa situación, quizá humanamente difícil. Como San Pablo tendremos que decir, estoy lleno de consuelo, rebozo de gozo en medio de las tribulaciones. Así es, llenos de consuelo, rebosando de gozo en medio de las tribulaciones. Si buscamos realmente al Señor en nuestra vida, nada podrá quitarnos la paz y la alegría. El dolor purificará nuestra alma y esas mismas penas se transformarán en gozo eterno. El Señor nos invita a la alegría porque es una llamada al amor. Este mandamiento del amor es a la vez el mandamiento de la alegría. Y vamos a terminar rezando con el Salmo aquellas hermosas palabras que nos llenarán de consuelo. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. En el Señor encontraremos esa alegría. Lleva con alegría serena todas aquellas situaciones de tu vida. Cuantos han descubierto el sendero de Dios, logran esa alegría que solo el cristiano puede experimentar en su corazón. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, que es causa de nuestra alegría, y nos permitirá encontrar fácilmente el camino de la paz y del gozo. Si alguna vez lo hemos perdido, lo recuperaremos de la mano de nuestra Madre del Cielo y comprenderemos que esta senda que conduce a la alegría es la misma senda que lleva a Dios. Que Dios te bendiga. Thank you.